El lugar está como anegado, ¿no? Y se avecina, creo que tormenta también. De todas maneras, creo que voy a pasar bien la noche porque tengo todo preparado, así que no creo que haya problemas. Bueno, estoy recorriendo un poco la parte del río, pero me traje unas botas largas porque con estas crecientes puede ser que, y en esta época es complicada por las serpientes, ¿no? Así que bueno, se ve varios lugares de campamento también que quedaron del verano. Pero bueno, ven, todo está así. Y acá hay otro fogón. Fíjense, acá son los fogones, los campamentos, pero la creciente llegó y anegó todo el campamento. Menos mal que no había nadie. Sí, está complejo, ¿eh? En un momento pensé que iba a quedarme más de un día acá, pero voy a hacer noche y mañana voy a ir hacia la casa de los pastores. Y ahí voy a evaluar cómo está el tiempo. Pero hasta ahora, todo bien, realmente todo bien. Yo cuando era joven salía seguido solo así, pero ahora hace muchos años que no lo hago. De ahí la preocupación que tenía Suni, ¿no? Porque venga solo. Pero bueno, uno se vuelve más viejo y se vuelve más precavido. ¿Qué es eso? Hasta ahora todo bien. Bueno, gente, recién acabo de hacer la entrevista a Freddy. Muy interesante realmente la filosofía de este hombre. Y acá estoy. Es un lío esto tremendo. Está muy frío, está fresco, va, muy frío, está fresco. Estoy acá en el monte, entre la camioneta. Así que bueno, voy a ver si. Y bueno, vamos a ver qué hacemos mañana, pero hoy ha sido un día increíble, ¿eh? No se debe ver nada, ¿no? Estoy caminando hacia el río para que escuchen la corriente del río. Y de paso, hacer tiempo, ¿no? A ver. ¿Escuchan el ruido al viento y al agua? Bueno, esto es lo que uno tiene que intentar mimetizarse con la naturaleza, que no es tan fácil cuando uno está acostumbrado a la civilización, ¿no? Afuera del auto está empezando a llovinar una garúa. Hay un viento frío y empiezo a extrañar mi ducha,
mi sistema capitalista, mis afectos, ¿no? No es tan fácil el soñado viaje en solitario. Y eso que hace horas que salí de casa nada más, parece una eternidad. Y estaré poniéndome viejo, quizás. No sé, la verdad. Quizás no es para hacerlo solo, esto con un amigo, a lo mejor, o con Suni, no sé. La verdad que bueno, Suni me lo cantó, vieron que las mujeres siempre tienen razón. Y me dijo, no vas a durar mucho, y tiene razón, esto no es para cualquiera. Esto hay que estar acá. Nos vemos. Definitivamente, gente, esto no sirve para dormir, por lo menos para mí. O sea, no. Voy a tratar de pasar esta noche. Ya son varias horas que trato de dormir y no puedo. Ay, Dios. Tendría que haber armado la cama, pero hay mucho viento afuera. Me parece que me gusta más un hotel 5 estrellas, ¿eh? Ya está, no sé, eso creo. Abrazo. Gente, está amaneciendo. Como verán, esto no es muy weekend ni muy concheto. Todavía forma de hacer fuego anoche, está en lugar reparado. Había mucho viento. Logré ahí. Donde ven en la camioneta logré dormir un poco. Y ahora estoy tratando de tomar algo caliente porque al final me acosté temprano y no comí casi nada. Así que vamos a ver si calienta el agua. Y sigue mi viaje en solitario. La verdad que si alguien creía que esto iba a ser alguna propaganda para North Face o algo así, no, no es así. Esto es duro. Es duro para los que todos estamos acostumbrados. Sigo. Gente, ha llegado el momento de regresar, salir de acá del río e irme hacia la casa de los pastores y de ahí ver si regreso a casa. He vivido cosas muy intensas durante un corto periodo de tiempo que se me hizo muy largo. El tiempo es diferente acá en la naturaleza. Seguimos. Abrazo. Me va a costar un tiempo procesar todo lo que he vivido. Abrazo, gente. ¿Cuál es la mejor forma de vivir? ¿En la naturaleza? ¿Por tu cuenta? ¿Con las comodidades de una ciudad? ¿Cuántas vidas diferentes, ¿no? En un mismo lugar. Fíjense que sí.